el intento de golpe en Venezuela. La presión de los medios antidemocráticos. Hay que seguir con muchísima atención, María, lo que está pasando en Venezuela. Sí. Es muy difícil informarse, además, que es otra de las dificultades lo que plantea, obviamente, por el cerrojo a la prensa. Cuesta mucho establecer realmente en algunos momentos qué es lo que está pasando, porque mucho es silenciado por la prensa chavista. Sí, claro, ¿no? Claro. La oposición. Han perdido 17 de 19 elecciones en apenas 14 años. Perdieron el control del aparato gubernamental, no de la economía ni de los medios. 68% del espacio radioeléctrico sigue siendo privado. Solo el resto es comunitario o público. Cuesta mucho establecer realmente en algunos momentos qué es lo que está pasando, porque mucho es silenciado por la prensa chavista. Sí, claro, ¿no? Claro. Estoy bastante impresionado con el tema de Venezuela, ¿no? Era cantado, muchachos. En Venezuela ya no hay prensa. Claro. Lo único que le queda a la gente es Twitter. Lo demás cerró. En Venezuela ya no hay prensa. Claro. Lo único que le queda a la gente es Twitter. Lo demás cerró. Todo contra el gobierno. Mirá vos, todo lo que los medios dicen del gobierno resulta que prohíben la instalación de medios. Es muy alucinante, muy abrumador. En la bronca que puede haber, les conviene creer que las cosas son así. Que en Venezuela nadie escribe absolutamente nada. Así es, en un país en donde además ya cada vez queda menos prensa libre e independiente. Cada vez son menos los medios. Esto está en todos los kioscos. Si vos caminas hoy por Caracas, te encontrás con todos estos títulos de los diarios más importantes que son contrarios al gobierno. Lo que sí hay es un plan bien orquestado, pero no a corto plazo. A corto plazo no pueden, no es que no quieran. A mediano plazo, ¿qué es lo que buscan? Llegar al referéndum revocatorio en el año, dentro de 2 años y medio, y poder voltear al gobierno por un mecanismo electoral, pero con un gobierno, una institucionalidad desgastada, claro. Miguel Enrique Otero es editor del diario El Nacional de Venezuela, está en línea de teléfono. Otero, Jorge Lanata le habla en Buenos Aires. En Venezuela ya no hay prensa. Claro. Es editor del diario El Nacional de Venezuela. Otero, ¿hasta cuándo es presidente Maduro? No, Maduro tiene todavía una elección presidencial en el 2018. La pregunta es, ¿llega Maduro al 2018? Parece interesante cómo se lee desde la Argentina un proceso de estas características y pareciera que hay líderes de opinión, medios de comunicación que plantean esto como, bueno, la dicotomía entre una suerte de dos Venezuelas que tienen prácticamente el mismo nivel de legitimidad para avanzar según sus intereses y convicciones. Vamos a mostrarles imágenes de lo que pasó en Venezuela. Cientos de personas se estaban manifestando ayer en Táchira contra la detención de 5 estudiantes. La policía los detuvo porque consideró que fueron los autores de un ataque contra la casa del gobernador. Se necesitaban excusa para detenerlos, la encontraron. La oposición llama a seguir movilizados y en paz. El gobierno también activa sus frentes y prepara lo que pomposamente llama un plan de pacificación nacional. Un plan maravilloso, dicen, elaborado por la patria. Plantean esto como, bueno, la dicotomía entre una suerte de dos Venezuelas que tienen prácticamente el mismo nivel de legitimidad para avanzar según sus intereses y convicciones, cuando parece claro que los votos y las autoridades están de un lado y los intentos por desplazarlas están del otro. Yo conozco Venezuela hace más de 40 años. He recorrido las zonas más marginales. La gente ahí no tenía agua, no tenía luz, no, ningún médico se atrevía a ingresar, ninguno, ¿eh? Era un país que no producía nada, abría la canilla, sacaba petróleo, lo vendía a Estados Unidos, y a Estados Unidos le proveía hasta de alimentos. Hoy Venezuela es un país que ha avanzado muchísimo, se ha industrializado. Chávez tuvo una visión latinoamericana de integración continental. Y lógicamente que eso hay sectores que no lo quieren. La prensa argentina en las últimas semanas se ha dedicado especialmente, sobre todo la prensa que tiene interés en esto, se ha dedicado a seguir la corrida en Venezuela. Es una pelea entre ellos, ¿viste? No entre ellos los venezolanos, sino que algunos medios que toman esto, TN lo tiene reflejado ahí, porque en tu subconsciente
¿qué es lo que te viene a la cabeza? Uy, ¿esto podrá pasar en Argentina? Hoy vence el plazo para que los comerciantes de Venezuela, por ejemplo, se atengan a la ley de precios. Según adelantó Maduro, si encuentran vendedores especulando, a ver si le suena un poco el nombre, la palabra, ¿no? Especulando, se va a aplicar la ley, lo que podría derivar en detenciones. TN lo tiene reflejado ahí porque en tu subconsciente, ¿qué es lo que te viene a la cabeza? Uy, ¿esto podrá pasar en Argentina? Todo eso funciona en el subconsciente. Es un metamensaje. Hay que estar atento. Hay que saber leer estas cosas entre líneas. Los que dicen que no hay prensa que critique al gobierno de Maduro tampoco mostraron estas manipulaciones para perjudicar al gobierno. ¿Cuán confiables son las fotos y publicaciones sobre el conflicto en Venezuela? Estos son algunos ejemplos. Una de las fotos divulgadas en Twitter, supuestamente de una protesta en Caracas, en realidad corresponde a una imagen publicada durante las protestas estudiantiles en Chile. También hay otro ejemplo, la publicación titulada como fascismo puro y Maduro. Sin embargo, la imagen que lo ilustraba era una de las fotos más conocidas de las represalias en Egipto, en la que se puede ver el maltrato de varios militares contra una mujer arrastrada por el suelo. A la par, otra imagen que asegura que es un manifestante supuestamente agredido en las calles de Venezuela. En realidad se trata de un hombre que fue agredido en España por las fuerzas del orden en el año 2006. Una de las publicaciones más insólitas muestra a varias víctimas mortales de Siria, haciéndoles pasar por supuestos manifestantes asesinados en la ciudad venezolana de Maracay.